tarde, 30 de marzo. Miren, aquí los encontramos en esta preciosa, en este precioso desierto de Antelope Valley. Aquí estamos en un área que se llama Rosman. Y miren, aquí nos hemos venido a meter con la 4x4 porque, pues, la verdad no es fácil para venir con un vehículo que no sea 4x4. Y miren, así es como está el desierto aquí a nuestro alrededor. Miren, amigos, ahí están los ventiladores de aire. Y miren, así es como está todo este lugar. Miren, amigos, aquí a unas millas acá, aquí enfrente, está lo que es la carretera principal que va para allá, para Tehachapi. Aquí los encontramos en Rosman. Esta es la ciudad más cercana acá, en Rosman, pero no les puedo decir que esta es parte de Rosman, sino que esta es el área de Rosman. Miren, aquí hay muchos cartuchos que aquí vienen a disparar toda clase de armas. Miren, aquí está un calibre grande, más grandecito. Aquí están, miren, amigos, muchos cartuchos vienen a disparar acá. Miren, casi de todo calibre, y se puede ver, está lleno de cartuchos. Miren, hay también de escopeta. Miren, de toda clase de cartucho, amigos. Este es un área que quiero traer a mis primos a disparar. Miren, Richard, aquí disparan en el desierto, y estos son nuevos, estos los acaban de disparar hoy hace poquito. Miren cómo está, muchísimos cartuchos que aquí vienen a disparar. Miren cómo se mira esta área. Miren que ponen estos pedazos de plywood para dispararles. Miren, ahí está. Así es de que, miren, amigos, así está el desierto en esta hora. Está muy hermoso. Quiero caminar un poco ahí en el arriba del cerro. Quiero ver cómo está al otro lado, qué es lo que hay. Así es, amigos, de que, pues, desde acá les mandamos saludos a todos los amigos aventureros, a nuestros suscriptores, a los amigos que se han suscrito a nuestro canal. Les agradecemos, agradecidos con ustedes. Ustedes saben que yo hago esto por diversión, no lo hago por ganancia. Todo lo que yo hago lo hago por apreciación a la naturaleza y a la actividad física. Así de que, miren, bastantes disparos de diferentes armas. Así es como está acá, amigos. Miren, así es como está en esta hora. Miren, allá parece que dispararon algo. Se oyó como un disparo. Miren, así es, amigos, como está acá el desierto. Miren, estas son unas de las balas que disparan acá. Miren, siente que, miren, aquí nos encontramos en este desierto de Lancaster, Antelope Valley. Este es miren, así es como está acá, amigos. Hoy es 30 de marzo. Miren, así está el desierto, amigos. Eso es lo que vengo a ver, amigos, cómo se mira
de hermoso acá, de la altura. Miren, así, así es como está. Desde acá le mandamos un saludo a todos los aventureros, a todos los amigos que ven nuestros videos a través de YouTube, la plataforma de YouTube. Miren, así está este lugar. Este es un desierto. No hay mucha vegetación acá. Esta planta es una de las que más sobrevive junto con esta otra. Y ahí no hay mucho que pueda sobrevivir las temperaturas. Y sobre todo lo que aquí no llueve mucho, aunque este año han caído buenas tormentas, pero no es un lugar así que llueva bastante. En los últimos años ha ido cambiando y aquí ya llueve un poco más. Así de que miren, amigos, vamos a dejar este, vamos a comenzar a caminar. Vamos a llegar hasta allá arriba. Miren, traigo una luz para entrar ahí a la alguna que encuentre alguna mina y poder grabar en ella. Así es de que, amigos, miren, desde acá así es como está este, así es como está el desierto en esta hora. Está muy lindo, la verdad. Es un tiempo muy lindo para venir a caminar al desierto. Miren, amigos, únicamente voy a llevar no todo lo que vamos a llevarnos, vamos a llevarnos el corvito. Aquí nomás vamos a ir, no vamos a ir lejos, pero vamos a andar un poco. Siempre es bueno andar a prevenido, porque lo prevenido nunca lo agarran por sorpresa. Así es como está acá, amigos. Miren, así está de precioso desde acá de la montaña. Enseñe esta era la tierra, la sacaron de algún lugar, pero no se mira. Tal vez aquí ahí arriba sí se ilumina. Miren, amigos, sí, como está la altura, thank you.
sacaron la tierra. Aquí está. Es posible que vamos a entrar. Hola. No pensé que iba a haber mina acá, pero si la hay, si de que vamos a meternos con cuidado. No se mira nada.